Buenas noches. Hola, ¿algún problema oficial? No, no, simplemente me llamó la atención. Disculpe la molestia, pero ¿está esperando a alguien? Sí, un amigo. Se trata de un encuentro que acordamos hace 20 años. Le parecerá raro, ¿no? Pero esto es antes era un bar donde venían los estudiantes. En ese entonces mi amigo y yo. Se llamaba... El Muelle se llamaba. Sí, el Muelle se llamaba. Permítame. Gracias, Romy. Buenísimo. Muy bien, qué pinta que tiene. Qué copado, Ana. Muy bueno, ¿eh? Te estoy queriendo tanto que... ¿Te dije que vamos acá? Claro, sí, vamos, oh, loco, esto se merece un brindis. Oh, se merece. Bueno, lo hacemos ya. Dale, si te puedes pisar. O si no, nosotros dos. Mano, 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 mano. Ey, quédate tranquilo. En serio, loco, me voy a ir bien. No pasa nada. Pasa que el sur es muy lejos. No pasa nada, el sur. Hay buena guita, hay muchos extranjeros. Yo sé que me voy a ir bien. Ey. ¿Se siente bien? Me parece muy interesante esto que cuenta, pero se me ocurre que hay mucho tiempo entre un encuentro y el otro. ¿Usted supo algo de él? Le escribí mi última carta 2 años después de la despedida. Nunca más supo de mí ni yo de él. Me movía mucho del sur de un lado para otro y Fernando me perdió el rastro. ¿Y por qué se movía tanto? Y usted sabe, oficial, para ciertas profesiones uno va buscando ahí más posibilidades. Entonces era necesario moverse de un lado para otro. ¿Y le fue bien? Muy bien, muy bien. Me imagino que le dará unos minutos de tolerancia. 20 años esperándolo. ¿Qué son? ¿Qué es una hora más? Nada. Espérelo. Oh, por supuesto. Conociéndolo, seguro que viene. Bueno, disculpe la molestia, ¿eh? Que tenga suerte. No, por favor, oficial. Gracias a usted. Hasta luego. Yeah.
Hermano del alma, ¿cómo estás? Espero que tan bien como lo estoy yo aquí en el sur. Estás siendo demasiado generoso conmigo y por eso le estoy muy agradecido. Te cuento que conseguí un muy buen trabajo en el cual gano mucho dinero, pero quizás en otro momento te explique de lo que se trata. Un abrazo, José. ¿Qué pasa? Hace 20 años que te quería ver, José. Pero hace 10 que te debo arrestar.